Vamos ahí, ahí estamos. Venga. A ver, primer lance. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Lo veis, no? Ahí está. Bueno, pues no es el lucio más grande de mi vida y está sacado con el señuelo más grande de mi vida. Así que a ver dónde le pongo yo la camarita. Bueno, chicos, el día muy nublado, está entrando un frente frío, los peces lo notan, el agua está fría, fuera estamos a unos 10 grados y cayendo, temperatura, lo que es la sensación térmica, aproximadamente unos 8 grados Celsius. Y bueno, os cuento la anécdota. El lucio que se ha comido esto, que es el señuelo más grande que tengo ahora mismo, hoy por hoy, no es el más grande que he sacado. Sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque no por usar un señuelo más grande vamos a sacar el pez más grande. Desde luego, tenemos todas las opciones para que pique el grande. Pero como habéis visto en las imágenes, no es el pez más grande. Aunque desde luego os puedo asegurar que es de los más valientes que he sacado. Ha sido un pez valiente, ha sido un pez fuerte para el tamaño que tiene. Es un macho que necesita toda la fuerza para conservar su territorio. Las hembras también estarán por ahí, así que vamos a seguir intentando, vamos a buscar la hembra. Si no saliera, bueno, pues ya hemos probado, testado y capturado un pez con nuestro señuelo, con este 303. Que la verdad, la natación respecto a los anteriores, al 230 y al 178, es bastante más rectilínea. Así que es cierto que si le dejáis tiempo, dejáis que juegue la inercia, ya va a tener un movimiento más parecido a lo que estáis acostumbrados a ver. Pero necesitáis dejarle tiempo, ¿vale? Os recomiendo ratios bajos para este señuelo, no altos. Muy lentos, muy pausados, ¿vale? Tirad de palanca muy despacito y dejadle que recupere el solo. He visto la picada y ha sido muy bonita. Ha sido en una parada, he visto todo el señuelo. Lógicamente se ve bastante bien a grandes distancias y la picada ha sido muy bonita. He visto el lucio cómo llegaba, se ha parado, ha encogido la cola, ha arqueado el cuerpo y se ha lanzado a por él. Se ha tirado más o menos por aquí, ¿vale? Como hacia la mitad del pez, a partirlo por la mitad, y se ha clavado el triple, muy afilado, muy muy afilado, es muy grueso. Para mi gusto yo le metería más delgado, pero no tengo queja.
pinchan muy bien. A la primera se ha clavado, no ha habido varias picadas ni nada. Y bueno, pues vamos a seguir. Como ven la recogida, voy buscando el punto de giro del señuelo y le dejo trabajar, ¿vale? Le dejo que todo el drain power que tiene lo emplee en buscar peces. En vez de frenarle y hacerle virar para el lado contrario, recogiendo yo, forzando con la maneta, le dejo un poco suelto, que vea su aire, aprovechando la inercia del señuelo, siempre. Mamá no quiere. Hay que buscar a mamá, chicos. Where is the big mama? Where is the big pike? ¿Dónde estará ese pedazo de lucia que estamos buscando, chicos? Si se pone un poco a llover, chicos, la vamos a preparar, pero muy seria, ¿eh? Y las hembras, es que me da que están ahora ya los machos metidos. No creo que saquemos una hembra, pero... está el agua cristalina. Y aún así... bueno, pues vamos moviendo pesca. Vamos a seguir para arriba. Como veis, también le trabajo como un jerbait, ¿vale? A tirones, para ver si arranca algún... pero los cocolucios no lo quieren así, habitualmente. Tan rápidos los peces, los buscan más lentos, más torpes, que no les cueste tanta energía comerlo. Bueno, chicos, pues hasta aquí la jornada de hoy. No ha dado para mucho más porque se ha levantado mucho aire, mucho frío y los peces han cesado la actividad. Pero nos vamos satisfechos. Hemos probado el 303 low cost y la verdad es que funciona muy bien. Para la gente que no puede invertir en el original, que desde luego es una verdadera máquina, pues podéis probar este señuelo y ya me contaréis qué tal os va. Desde luego para el lucio hay que tenerlo en cuenta para buscar las grandes hembras. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Y si no os queréis perder ni una sola de las aventuras del pescador Zen, el primer canal de pesca con swim bait en español, no lo dudéis, suscribiros y acompañadme en esta aventura. ¡Nos vemos!